Nelson Estrada, de 45 años de edad, está casado con Ismara Villares Ruiz, de 46. Él ha ido perdiendo la vista paulatinamente, pero su esposa nació sin poder ver. Una de las grandes dificultades para esta pareja es movilizarse por las calles de la capital. Bueno, yo soy una persona casada, ya tengo 47 años y vengo de Bello Horizonte, de Managua. Ahí como él, pues gracias a Dios, mira un poquito, pues ahí nos ayudamos, pero a veces se nos dificulta un poco porque las personas ponen diferentes obstáculos en las calles, ponen cosas para vender. Nosotros nos apoyamos en conjunto, pues yo la agarro de la mano y tengo que ir al paso de ella. Usted sabe que nosotros preguntamos porque no miramos, ¿me entiendes? En que yo mire un poquito, pero ahí yo los números yo no los puedo ver. Yo puedo ver la ruta, pero no puedo ver qué número es. Al igual que Nelson e Ismara, otras personas ciegas pasan por una serie de situaciones en las calles, desde no poder movilizarse por las vías públicas hasta la dificultad para abordar una ruta del transporte urbano colectivo. Los andenes están muy obstruidos, hay una barrera arquitectónica muy grande para nosotros, porque nosotros nos desplazamos y habíamos mercado informal en arriba de los andenes y tenemos que bajar de los andenes a la calle arriesgándonos que nos atropelle un carro. O hay carros arriba de los andenes, motos, bicicletas. Y entonces eso a nosotros nos dificulta primero. Y segundo, es la ruta. La ruta, cuando nos ven a las personas ciegas que estamos en la parada, se van a parar más adelante para que no las abordemos. Nosotros no necesitamos la ayuda de las personas que miran, porque si también nos ayuda, si vamos en un hoyo, pues nos podemos ir en un hoyo y que nos ayuden, pues. Ese es mi mensaje. Ellos dicen que a veces la indiferencia de la sociedad es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan. Sin embargo, su necesidad de desplazarse les ha hecho crear un registro en sus memorias de lugares que frecuentan. A los obstáculos que hay en las aceras que ponen la gente que no tiene conciencia que hay personas discapacitadas en el país que si no se ponen a analizar en esas cosas. Nosotros en nuestra base de datos tenemos 1.465 personas ciegas. Tenemos nosotros en nuestra base de datos. Pero según el Todos con Voz dice que hay más de 16.000 personas ciegas. En su estadística que tienen ellos, dice que hay más de 16.000 personas ciegas, o sea, o con problemas visuales en todo Nicaragua. El no poder ver ha sido una limitante para que estas personas lleven una vida normal. Ellos se ayudan unos a otros para realizar sus labores diarias y, sobre todo, para aprender cómo caminar por los espacios públicos de manera segura. Elizabeth Reyes, Voz TV.